Tren Maya, reporte de avances, 11 de julio de 2022. En el tramo 1, avanza la construcción de pasos superiores ferroviarios, los cuales garantizarán la conectividad de las comunidades para que mantengan sus actividades cotidianas. En Tenosique, Tabasco, continúan los trabajos en ambos lados del río Usumacinta para la cimentación de las bases que darán soporte al paso del tren en el puente de Boca del Cerro, el cual tendrá una longitud de 220 metros. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, en el municipio de Jezelchacán, Campeche, continúan los trabajos para comenzar la movilización y colocación de rieles. En esa zona también se cuenta ya con más de 85,000 durmientes, con los cuales avanza el armado de vía. Cada durmiente tiene un peso aproximado de 350 kilogramos. También sigue la construcción de un paso de fauna tipo puente, que servirá para que las especies endémicas crucen libremente y se conserve el ecosistema. En el tramo 3, en las inmediaciones de la localidad de Mulchechen, municipio de Canacín, en Yucatán, avanzan los trabajos de terraplén, mientras que en el poblado Tella, también en Canacín, se realizan excavaciones para el salvamento arqueológico. En el tramo 4, en el municipio de Humán, Yucatán, continúa la fabricación de durmientes en sus dos líneas de producción. Hasta el momento se generan 12,000 piezas cada semana. Ya son más de 114,000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.